Hola, gripas, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo con Raquel. Nuevo vídeo. Esta vez se sale un poco de lo normal también. Bueno, se sale de lo normal porque la reacción se sale de lo normal y no la nuestra precisamente, sino la de un ciudadano boliviano. No han superado que no tengan acceso, que no tengan salida al mar, ¿vale? Es una cosa que todavía sigue coleando por muchos años que vayan pasando, que parecía que estaba atrás, pero no. Y no es que nosotros queramos retomar esto, sino que es que nos ha llamado muchísimo la atención un enlace que nos han enviado de la reacción de un boliviano insultando a un chileno. No les adelanto más, no se pueden perder las palabras, gestos, todo de este hombre que no tiene desperdicio ninguno. Así que vamos directo al vídeo. Bueno, esto ocurrió no hace tanto, parece que hace mucho, pero no hace tanto, en el 2018. Vamos con ello. Bueno, Bueno, es que pasan los años muy rápido. hay tiempo ya, entonces. Pero bueno, en la actualidad reciente. Bien. Chileno de mierda, chileno desgraciado, hablando mal de Bolivia y del señor Evo Morales, su cangrejo de mierda. Cangrejo, le ha dicho. Económicamente tara y mierda. A Bolivia se respeta y a Evo Morales va a respetar. Su indio y mierda, carajo. Desgraciado. Cada prensa se presta para el vendepatrias. Hablando mal de Bolivia. ¿Vendepatrias? Hablando mal de Bolivia. Te estaba dando una opinión. A ver. Mételo a la policía este, carajo. Si no tranquilizamos. Este chileno, este mierda. Carajo. Este chileno hablando mal. ¡Ostras! Hablando mal. Carajo. Bueno, se ha... Si es que le ha dicho chileno de mierda. Les quiero comentar que yo no tengo... Dios, qué mal educado, ¿no? Don Raúl está dando una opinión y claro, él... Y tenemos helicópteros hasta el momento modernos. Estaba escuchando, tenemos estaba de acuerdo mucho. Un frente a las poderosas que dice ser Chile. Chile no es nada, sin petróleo, sin gas, no es nada. Bolivia tiene todo, todo, fortuna, gente, indígenas aymaras como yo, que defienden a su patria, no como al que ustedes... Tomo a un ignorante. Le va a dar algo, ¿eh? Sí, está muy alterado. Directo, nada más su sentir, con mucha tranquilidad. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el ingeniero Bramega Moral, llegado. De la Virgen, qué cambio de. ¿Qué ha sido? O sea, de repente, o sea, estaba tan eso y de repente. Y se ríe. Pero es que además va con traje, se le ve que no se le ve. Claro, y dices, coño, ¿cómo está el hombre ahí de? Y ahora dice, no, soy... De repente es como, ¿cómo es? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Madre mía, madre... Bueno, vamos a seguir escuchándolo porque es que no tiene desperdicio. Con todo el respeto de mi país, de Chile, nada más que conversar para hacer una entrevista en vivo y en directo, preguntarle, ¿cuál es su sentir? Hoy día, ¿cuál es su sentir de la corte? Y se acerca como el que no ha dicho nada, ¿sabes? Vaya. Increíble. Estaba muy indignado. Sí, pero es que ahora míralo, si parece que no haya roto un plato en su vida, mira qué carita. Después de lo insulto y lo Tiene improperio que son. catedrático de universidad, ¿no lo ves ahí? Madre mía, bueno, el periodista se había quedado. Bueno. La verdad que la política internacional de Chile ha caído totalmente abajo. La política internacional de Bolivia ha sorprendido al mundo, a todo el mundo de Europa, Asia, y por qué no todo el mundo en general. Pero le digo una cosa, Chile es un país corrupto. Todos sus gobernantes han sido corruptos, no han enseñado a los niños que ha sido atacado el gobierno en esa época y ha sido quitado el territorio boliviano de la noche a la mañana por las tropas armadas chilenas financiadas por Inglaterra, el imperio. Ok, vamos a seguir conversando, vamos a hacer un ejercicio. Su nombre. Abraham Vega Morales. Se respeta porque su opinión obviamente ¿qué? Está clara, pero también algunos ciudadanos bolivianos tienen que ver con el decir, ¿estás el de acuerdo sentir. Conmigo? Vamos a seguir, obviamente, le agradecemos, señor, bueno, y se lo decimos con mucho respeto.
vamos a hablar, seguimos hablando con la gente. A ver, señor. Pero las opiniones son divididas. Sí, claro, conversemos con Abraham, le quiero hacer una pregunta. Hacer un foro entre ellos. Sí, pues, sí, no, idea. Hablando de respeto. Con respeto, claro. Claro, claro. ¿Qué pasa si la Corte Internacional falla a favor de Chile? Mire, déjeme, está, a ver, mire, lo vamos a, la respuesta es con tranquilidad. Déjeme. Se ha generado un foro bastante. Doctor, que dice, déjeme, déjeme, como diciendo, aquí soy yo, aquí hablo yo. Ay, madre mía. Interesante, acá en la calle de comercio. En este momento, la pregunta es: déjeme hablar, estáis con la prensa chilena, cállese. Joder, macho. No va a ser posible engañar al mundo. Si los jueces se dieran la vuelta contra el gobierno actual de Evo Morales, traicionarían al mundo y a la niñez, porque legalmente los jueces están obligados a reconocer la salida al mar, porque ha sido desbatada de la noche a la mañana por tropas inglesas y chilenas, en favor, como actualmente todo lo que es comercio en Chile, en Santiago, está en manos del imperio inglés. Bueno, yo creo que también ha sido que la no sé quién había por ahí que la debió decir alguna barbaridad y entonces él por eso estaba diciendo lo de Chile de mierda y todo eso. No lo sé. Porque pero... luego iba con el periodista, pues ya se ha calmado, ya ha hablado. Sí, bueno, si es que ha pegado una ración ahí. Sí, pero lo de chileno de mierda se lo estaba diciendo a otro que no se ha visto. Estaba el de la cámara allí. Pero yo que sé insultar, pero ¿cómo te pones a insultar? Eso es una falta de respeto, se puede decir las cosas sin insultar. Ya, pero no me entiendes. Sí, que falta la otra versión. Cuando se acerca le ha dicho, a ver, usted se puede explicar y tal, pero el otro igual estaban hablando de... y se han calentado. Y entonces él... Bueno, él se ha calentado, el otro no lo sabemos porque no lo han sacado. Claro. Pero vamos... Por lo típico que se habrán puesto a hablar de, pues es que lo que pasa, cuando te puedes hablar de política y la gente empieza a hablar de política y se calienta. Hombre, y en este caso además estamos hablando ya no de partidos, sino ya de temas de países y de territorios y ya. Pero vamos, que de verdad, o sea, la reacción de este hombre es que no ha tenido nada de desperdicio. Lo había razonado. Razonado. Y sí, tal, esto. Yo. Así que. A mí lo que me hace gracia es que primero, como se ha puesto, vamos, hecho un energúmeno, insultante y de repente dice, o sea, de repente y dice, y aquí hablo yo, que callaros la boca. Que sí, sí, mandando a callar a los otros. Quería su momento de gloria. Bueno, la verdad es que estas faltas de respeto no me parecen bien, pero es que la reacción del hombre es que es digno de sacarla aquí, porque es que, vamos... Increíble. Cada uno tiene lo suyo. Todos tenemos lo nuestro, pero siempre decimos con respeto, con educación, se llega a todos los sitios porque lo primero es respeto hacia las personas. Pero bueno, poco les ha faltado porque una televisión chilena se planta allí en la capital de eso y vamos, igual les hubieran dado ahí de palos. No, como hombre. Como se descuiden. ¿Cómo le van a dar palos? Pues no lo ve el corrillo que ha hecho y diciendo, este chileno de mierda, no sé qué tal. Se calientan allí todos y no sé qué. Qué peligro. Madre mía, tío. En fin, hola. Bueno, que no es que queramos echar leña al fuego, pero es que la llama está encendida. ¿Qué leña vas a echar? Simplemente, pues... No, yo no, pero es que entiendo, me llama la atención. Que ellos también están picados por eso, porque lógicamente un país sin salida al mar, cuando lo han tenido, pues hombre, les tiene que escocer. Claro, pues este es muy importante a nivel económico, a nivel comercial, tener salida al mar. Claro, pues date cuenta, pero bueno, es lo que hay. Sí. Yo no sé, eso es tema ya geopolítica internacional, que lleguen a un acuerdo si lo llegan y si no, pues nada. Chile ceda, pero claro, tiene que ceder Chile territorio. Así. No hace mucho también han vuelto a solicitar y se ha hecho... Claro. Sí, que querían su salida al mar, o sea que ellos siguen y siguen. Bueno. Bueno, un vídeo cortito, pero sin desperdicio, porque vamos, ha sido increíble la ración, no ya la nuestra, sino ha llegado un momento que no se le entendía tampoco, estaba tan alterado hablando que digo, joder, le va a dar un infarto o algo, sí. Al hombre. Sí. Bueno, ya nos dejan ustedes qué es lo que opinan abajo en comentario, que ya saben que nosotros siempre los leemos todos. Bueno, hasta la próxima, Uripas. Un besazo. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto.